Estuvimos en el atelier del artista Benjamín Pujol. Prepara una importante exposición durante el mes de agosto. Con él conversamos y le agradezco personalmente el regalo que me ha hecho. Y desde niño, recuerdo dos trabajos que tengo guardados en la retina. Son uno, un colectivo de larga distancia y la gente saludando desde las ventanillas con alegría, con anteojos de sol, turistas que se están yendo a pasear y a disfrutar la vida. Y creo que eso me representa. He viajado mucho, por más de 30 países, me encanta explorar, conocer, disfrutar. Y lo otro era una pileta de natación en el fondo de una casa con un parque muy lindo, muy verde. Una mujer hermosa tomando sol en la pileta y un niño feliz jugando en el agua. Y también eso es otra cosa que proyecta en la vida, formó una familia. Y bueno, entonces siempre disfruté del proceso de pintar y de compartir las cosas que uno piensa y siente. Estás preparando una exposición, ya falta poquito. Así es, ahora el mes que viene en el Senado, en la legislatura provincial acá, voy a hacer la próxima expo y están todos invitados a compartir. ¿Qué significa? Si bien es una pintura abstracta, ¿qué significa cada uno de esos cuadros? ¿Son estados de ánimos? ¿Son figuras que te quedan en la mente? Cuando uno dice pintura abstracta, por ahí uno se imagina como carente de sujeto, carente de contenido. Sin embargo, abstraer significa sintetizar, ¿no? Comprimir y simplificar las cosas. En mi pintura, si bien me inspiro muchas veces en la naturaleza, en el caminar por la costa, busco pintar sentimientos, valores, la dimensión espiritual de las cosas. Y entonces, mediante el color y la forma, en ese proceso que es profundo y que lo pinto con todo mi ser, espíritu, mente y cuerpo, creo que llega un momento que a veces trasunta lo espiritual y queda como conectado a la obra. Toda esa fuerza y esas ganas que le pones al arte también se traslada a la familia, a tus hijos, a tus padres. Sí, creo que sería justamente al revés, ¿no? Primero el amor de familia y eso pasa a la obra después. Me gusta saber que tengo claro mi orden de prioridades y me gusta poner a Dios primero, después la familia, hijos, padres, hermanos, amigos y después mi trabajo de artista y de docente. ¿Cómo se integró tu familia, Benjamín? Tengo 4 hijos maravillosos, la mayor 18 años, el menor 9. Tengo a mis 2 padres, somos 7 hermanos, todos casados, todos con hijos, así que muchos sobrinos, una familia numerosa y unida. ¿Cómo te ves dentro de unos años? Pintando y acompañando a mis hijos lo mejor que pueda en la vida. ¿Te sentís conforme con todo lo que hiciste? Sí, la verdad que sí, me siento agradecido. Hubieron momentos en los que no entendía cómo Dios no me permitía ciertas cosas y por ahí fue un proceso que algunas veces lo tomé con resignación, otras veces aceptando su soberanía. Y otras veces no comprendiéndolo y hasta enojándome, pero en el tiempo sabía que Dios me sorprendía nuevamente con mejores planes que los que yo había trazado. ¿Qué le falta a esta exposición que vas a hacer en el Senado? ¿Qué le falta? Bueno, permanentemente estoy pintando y trato de que el último cuadro sea el favorito. Entonces saldrán todavía cosas nuevas y a veces la adrenalina cuando se acerca el momento hace que uno saque algo nuevo de la galera, así que todavía saldrán cosas nuevas.